todos mis amigos y mis amigas. Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión voy a presentarles una receta para preparar un tónico astringente facial de aloe vera. Este es el aloe vera, la hoja de aloe vera en su presentación natural. Vamos a extraer el gel de una hoja más o menos de este tamaño. Ya lo hemos extraído aquí. Tenemos el gel de la aloe vera, una cucharadita de limón y una cucharada grande de agua. Esta mezcla la vamos a licuar. A una velocidad bien fuerte para que no queden grumos de la aloe. Pero antes de eso, voy a hablarles un poquito de las ventajas de la aloe vera. El aloe vera revitaliza la piel, otorgándole una mayor tersura, resistencia y belleza. Aplicado sobre la piel, mejora bastante el desvanecimiento de las manchas, las cicatrices y las estrías. En algunas personas el aloe vera produce alergias. Debe probarlo usted primero en una zona de su piel, el gel solito, y después de unos minutos, si nota un enrojecimiento y un picor desagradable, pues va a tener que buscar otra alternativa. Pero no es muy común la alergia en las personas, pero puede darse el caso. Usted debe hacer la prueba primero. Si no es alérgico, va a sentirse feliz por los beneficios que va a obtener. Vamos a licuar a una velocidad bien fuerte. Esto es suficiente. Aquí tenemos el producto completamente natural. Algunas personas que quieren demorar bastante con el producto, bastante tiempo, le pueden agregar una cucharadita de glicerina. Yo lo uso naturalmente, porque yo lo preparo para usarlo de 2 a 4 días. Y vuelvo a prepararlo nuevamente porque yo tengo el aloe vera en grandes cantidades en el huerto de mi casa. Pero si usted no le es fácil conseguirlo, entonces prepare una cantidad que le dure varios días y le agrega una cucharadita de glicerina. Yo tengo aquí un envase reciclado. Es de una crema muy buena de pepino con la que me limpio el rostro. Allí es donde lo guardo. Y aquí está, yo lo cierro bien y lo guardo en la nevera. Cada vez que lo voy a usar, en la noche lo saco y uso este maravilloso producto. Voy a mostrarle con un algodón cómo debe aplicarse. Como un tónico, como usa usted el tónico normalmente, ¿verdad? En su rostro. Mire la espuma. Lo aplica por la frente, las mejillas, la zona T, la barbilla, el cuello. Cuando ya va por el cuello, usted va a sentir en la noche un picorcito, es por el limón, no se asuste. Cuando ya va por el cuello, ya la parte del rostro se ha secado un poco. Y cuando termina, puede enjuagarse perfectamente bien. Es importante que retire todo el producto con abundante agua.
y guarda su producto en la refrigeradora. Vamos a dar unas recomendaciones finales. No use tectónico en el verano. Es muy importante porque el aloe vera tiende a resecar un poquito y el limón no es bueno que se exponga al sol. Si le agrega limón como yo hago, úselo solamente en la noche. Por la mañana podrá usar solo el gel de la aloe vera con el agua licuado para limpiarse, si es que va a usarlo por la mañana. El jugo de limón es un buen cosmético. En el caso de la piel, la suaviza, la hidrata, afina los poros, elimina paulatinamente las manchas y le da luminosidad al rostro. Así que este es mi consejo natural. Tónico astringente de aloe vera con limón para usarlo por las noches. Puede ser tónico astringente de aloe vera con agua para usarlo solamente por las mañanas. Después que usted ha enjuagado bien su rostro y ha secado bien su rostro, puede usar su crema hidratante nocturna. Yo ya abandoné las cremas hidratantes nocturnas y yo me aplico considerablemente el aceite de jojoba en todo mi rostro y cuello. Y estoy satisfecha porque amanecen los poros cerraditos, la piel se mantiene tersa. Así que recomiendo también el aceite de jojoba como hidratante nocturna para las que quieren seguir todos los cosméticos naturales. Este ha sido mi consejo de hoy. Espero que lo puedan poner en práctica y se pondrán contentos de los beneficios como he estado yo durante todas estas semanas que he cambiado esta alternativa de mi espuma y mi tónico facial por este producto natural de aloe vera. Gracias por visitar mi canal. Pueden suscribirse para que no se pierdan ninguno de los consejos que les seguiré trayendo dentro de poco. Hasta luego.